Lehenengo eta behin, mila esker parte hartzeagatik, badakigu ordutegia oso gogorra dela, baina alik eta jende gehien gana ailegatzeko da ordutegi egokia sentitzen dugu ordu hauetan egitea. Vale. Bueno, ni Yolanda Arto naiz, eta nirekin dago Inigo Ramos, berritzegune nagusian gaude, eta gure lan esparrua da berrikuntza bizikidetzaren arloan eta aniztasunaren kudeaketan. Gaur hasten den formazioia lotuta dago eskidetza gunearekin, vale? Osa, bigarren eskidetza planarekin. Hemen daukazue web horria, ikusten baduzue bigarren eskidetza plana hasi zen indarrean jartzen 2019an eta luzatuko da urrengo ikasturtaraino. Eta kuskuseatu baduzue orrialde horretan, hemen esaten digu zer egin beharko dugun ikastetxeetan, ezta? Ematen zaio eskidetzaren begirada globala eta lana egiten da 8 zutabetan. Hemen ikusten dituzue zutabeak, ezta? Gure gaurko formazioa sartuta dago hemen 8. zutabean. Emakumeen aurkako indarkerian prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku hartzea, bale? Orduan, azaltzen dizue pixka bat gainetik gero eskatuko dugun lana, formazioa bukatu eta gero, egongo da lotuta zutabe horretan aurkezten diren gauzekin. Orduan, egingo dut birpasaketa arin bat ezuek ikusteko. Hemen, eskerrean ikusten duzue materiala dago prestatuta aurrezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta baita programatzeko tresna desberdinak daude. Hartzen badugu adibidez lehen hezkuntza, osea egitura da antzekoa etapa guztietan, baina gero jarduerak desberdinak dira, hemen egiten da zutabearen sarrera bat, gero agertzen dira zutabe horren helburuak, ebaluazio irizpideak eta lorpen adierazleak ezkerreko zutabean, eta hemen eskuinan agertzen dira jarduerak. Jarduera guztia daukate bizikasigun agertzen den eskema berdina, bale? Osa, hasten gara sintoniekin, gero hemen daukagu ontza lotuta dago teoriarekin edo jakin behar dugunarekin gai horri buruz. Gero hemen daukazue pentagono bat eta pentagono horretan agertzen dira zer gaitasunak ditugun edo zer baliabideak edo zer tresna behar ditugun aurreko informazioa ondo kudeatzeko. Eta garrantzitsuena da, horrezatik eskema guztia jarraitu behar da, hau da ekitea. Osa, teoria baldin badakigu, gaitasuna baldin baditugu, baina ez bagara konprometitzen, ez dugu lortuko ez da eraldaketa bat, ez da. Orduan, garrantzitsua da atal horretan, puntutxo berde horretan da ekitea, banakako konpromisoa eta taldeko konpromisoa bilatzen da, hor proposatzen diren jarduerekin. Zer desberdintasunak daude bizikasi proposatzen dituen jarduerak eta eskidetzagunakoak. Normalean bizikasigunean agertzen direnak lantzen dira tutoritzarloetan eta eskidetzagunean aurkezten direnak arlo guztietan zehar sakabanatu behar dira. Osa da kontutan hartzeko gauza bat. Bueno, lasai egon, hau joango gara hobeto garatzen eta hurrengo saioetan azalduko dugu hobeto lana zertan den. Bale? Utxiko dute partekatzen. Eta orain hasiko gara, gaurko saioa da haurren eskubideak eta lege berria hezkuntzaren esparruan. Gurekin daukagu emale bezala Elena Maria García Mariño, nahi baduzu Elena, piztu Elena, cuando quieras igual puedes encender ya la cámara, que estoy intentando presentarte y el micro. Y el micro. Eso es. A ver, no, yo no te veo. Escucharte, escuchado, pero no te veo. ¿No? Tengo la cámara puesta. Sí. Íñigo, ¿tú le ves? Sí, yo le veo bien, ¿eh? Ah, vale, pues voy a cambiarla. Vale, ahora te veo. Vale, pues tenemos con nosotros a Elena. Como hay gente que hace la formación y que no sabe euskera, me pega una parrafada grande en euskera, ahora este trocito de lo voy a hacer en castellano, ¿vale, Elena? Presento vale, resumido tu currículum y está súper detallado en nuestra página donde estaba explicando en esa plataforma que tenemos con material coeducativo. Elena es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja en el Departamento de Incidencia Social de Save the Children, donde se encarga del desarrollo de formaciones. Y ella va a ser la encargada
de darnos esta primera sesión que os he dicho, que está relacionada con los derechos de la infancia y la LOPIBI en el ámbito educativo. ¿Vale, Elena? Pues cuando quieras. También deciros que la sesión se va a grabar porque nos ha dado permiso Elena, por lo tanto colgaremos la presentación que nos des y la grabación, la iremos colgando en la plataforma, ¿vale? Para que tengáis todo a mano y lo podéis consultar en cualquier momento. Otra cosa, cualquier duda que vayáis teniendo lo vais escribiendo en el chat y al final Elena dará un tiempo para responder a las preguntas. ¿De acuerdo? Venga, pues cuando quieras. Muchas gracias, Elena. Bueno, bienvenidas a todas. Vamos a hacer... estoy muy contenta de estar aquí con todas vosotras. Como han mencionado, lo ideal sería que fuerais poniendo las preguntas que tengáis dentro del chat para que yo las pueda contestar con posterioridad. Primero creo que es importante que repasemos la agenda del día. Vamos a hablar primero de datos sobre violencia contra la infancia. Vamos a hablar también de derechos fundamentales de la infancia y de la adolescencia, del interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Sobre todo aquí repasaremos las nociones fundamentales. Vamos a hablar de la protección integral, el buen trato y las medidas de convivencia positiva. Y vamos a tratar esta como una ley de protección integral frente a todos los tipos de violencia. Asimismo, vamos a hablar de los cambios en el ámbito legal, las principales novedades en el ámbito educativo y de las figuras del coordinador o la coordinadora de bienestar. Vale, en algún momento iré compartiendo pantalla con todas vosotras, sobre todo cuando vayamos a hacer ejercicios prácticos. También me gustaría haceros una serie de preguntas y que a lo mejor podáis contestar por el chat para que haya algún tipo de interacción también entre todas vosotras. Entonces, comenzamos con los datos sobre violencia contra la infancia. En España hay más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales más del 25% han sido víctimas del maltrato en la familia. Sabemos que se estima que solo entre el 10 y el 15% de los casos de violencia contra niños y niñas se notifican, y hablaremos un poco más adelante de la diferencia entre la notificación y la denuncia. Asimismo, entre un 10 y un 20% de la población ha sufrido abusos en la infancia, y en Europa se estima que es uno de cada cinco, por lo que nuestros datos están un poco más elevados. Recordaros, como siempre, que hay una diferencia muy grande entre los casos notificados y la violencia real que existe dentro de las familias y entre pares, dentro de los propios niños y niñas. Y por este motivo es importante que tengamos en cuenta que cuando de repente vemos en las noticias o las estadísticas que suben las tasas de notificación, no significa necesariamente que sea una mala señal, sino que de alguna forma las leyes y el sistema están cumpliendo con todo su cometido, y de esta forma se están denunciando todos estos casos, porque ya sabemos que la violencia contra la infancia, en especial la violencia sexual, es una de las realidades más silenciadas dentro de nuestro país. Sobre el maltrato infantil, se hizo una encuesta en la que se preguntaba a la población española, esta encuesta es del año 2021, si no recuerdo mal, cómo calificarían ellos la violencia contra la infancia en orden de gravedad. Un 65,2% consideró que era un problema social muy grave, mientras que el 25,5% dijo que era un problema social grave. Un 3,9% dijo que era un problema social poco relevante. Entonces podemos ver las diferenciaciones en los porcentajes aquí, que son muy altas. Un 2% consideraba que no era un problema social en nuestro país. Y luego, como siempre, queda el 3,4% de las personas que dicen que no lo saben o que prefieren no contestar. Esto nos muestra, por un lado, la necesidad de que vayamos impulsando leyes que tengan que ver con la protección de la infancia contra la violencia, y al mismo tiempo muestra el foco de la importancia que tiene cubrir a estos niños y a estas niñas y protegerles de la mejor manera posible. Me gustaría enseñaros ahora un pequeño gráfico. Voy a ir poniendo y quitando esto, ¿vale? Para que lo podáis ver, con una serie de preguntas, y después veremos cuáles son las respuestas
que dio la población a estas preguntas. Elena, momentu bat, perdona, la gente oye bajito, ¿puedes subir tu micro igual un poquito más? O si no es problema de los micros de la gente, que igual lo tendrían que elevar un poquito. Subo yo mi micro. Vale, ahora mejor. Gracias. A ver. Es que me oigo con un poco de eco, si no. Sí, si no, igual es mejor, si tienes auriculares igual cerca, a veces también facilitan, pero bueno, si no, súbelo un poquito más y... ¿Se me escucha mejor así o me acerco un poco más la pantalla? Pues acerca igual un poquito más la pantalla. Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿estáis viendo esta diapositiva ahora mismo? ¿Qué estoy compartiendo? No, de momento parece que no, ¿eh? Ahora mismo no. Vale, dadme un segundo que voy a compartir pantalla. Ahora sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues aquí tenemos una serie de prácticas. Se preguntó a la ciudadanía de las siguientes prácticas cuál o cuáles podrían calificar como maltrato infantil. Y se les preguntó no y sí, y ahora vamos a ver los porcentajes. Entonces, la primera de las preguntas, algunas son bastante sorprendentes, por eso me parecía importante mostraros estos datos. La primera de ellas era dar golpes con pies, puños o con objetos como cinturones. La segunda, no proveer de necesidades básicas como alimentación, como higiene o como cuidados médicos. La tercera era insultar, amenazar o descalificar. La cuarta, permitir que los niños y niñas presencien conductas inapropiadas y nocivas por parte de otros adultos, como puede ser, por ejemplo, una pelea muy caldeada y casi llegando a lo físico entre un padre y una madre o entre los progenitores. También vemos no responder a las necesidades de afecto de los hijos o de las hijas, ceder constantemente a los caprichos de los hijos y de las hijas, dar un cachete como castigo, la famosa pregunta del cachete que tanto se lleva a cabo en estas encuestas, y restringir el uso de internet o dispositivos móviles. También es importante la última, que es establecer horarios para volver a casa. Aunque las preguntas vayan a venir luego en el chat, en cualquier momento podéis interrumpirme y hacer un comentario. Yo sé que es complicado porque sois muchas y puede ser que nos pisemos, pero toda valoración y comentario. Elena, por favor, pon la presentación para que se vea entera, porque así se ven con las diapositivas en el lateral y no se ve bien el texto. ¿Ahora sí? Ahora, gracias. Vale. Sí, es que yo la veía bien, pero a veces con esto a la hora de compartir pantalla. Vale, entonces ahora vamos a ver los resultados de todo esto. Como podemos ver, un 91,4% de las personas encuestadas consideraban que dar golpes con los pies, los puños o con objetos como cinturones sí debería ser considerado como violencia contra la infancia o como maltrato, mientras que un 8,6% consideró que no. Al mismo tiempo, no proveer de las necesidades básicas en alimentación, en higiene, en cuidados médicos, un 84% consideran que es maltrato infantil, mientras que un 15,9% considera que no lo es. Los insultos, las amenazas o las descalificaciones, un 82%, casi un 83% consideran que sí es maltrato infantil, mientras que un 17,1% consideran que no lo es. Permitir que los niños y las niñas presencien conductas inapropiadas y nocivas por parte de otros adultos, un 80% consideran que sí lo es y un 19% que no lo es. Es sorprendente que en este caso el alto porcentaje de las personas que no lo consideran, que es lo que podríamos llamar como de alguna forma violencia vicaria o violencia que no afecta directamente de una forma física o la amenaza no va dirigida directamente a los niños y a las niñas. La siguiente va a ser muy importante y lo vais a ver más adelante en otras partes de la formación, en otros días, que es la educación tanto afectiva como afectivo-sexual, que como veis aquí solamente un 63,1% de los encuestados consideran que, no, que esto es maltrato, mientras que prácticamente un 40% consideran que esto no se podría considerar como maltrato. Así que esto evidencia que hay una serie de necesidades emocionales que no se ponen como una prioridad a la hora de llevar a cabo la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas. En cuanto a la pregunta sobre si ceder constantemente a los caprichos de los hijos y de las hijas se considera maltrato,
El sí es un 28%, mientras que un 70% considera que no. Lo que es muy, muy sorprendente y lo que nos parecía alarmante cuando desarrollamos informes o cuando estábamos pensando en las formas del desarrollo de la LOPIVI, de la ley que veremos más adelante, es que un 83% de la población consideran que un cachete aislado o algo que no es una violencia recurrente no es maltrato, mientras que un 16,7% considera que sí. Luego ya las dos últimas eran un poco preguntas de control, restringir el uso de internet o de dispositivos móviles y establecer horarios para volver a casa. Prácticamente un 97% de la población en los dos casos considera que esto no es maltrato. Y para mí era importante poder compartiros estas diapositivas en cuanto a que creo que evidencian bastante las distintas realidades que estamos viendo dentro de nuestra sociedad. ¿Cuál es el estado de la cuestión, si lo queremos poner así? Vale, dejo ya de compartir contenido para no daros de repente tanta información puesta. Y otra vez, en cualquier momento podéis interrumpir el chat. No sé yo si lo voy a ver muy bien, entonces mejor que me digáis algo directamente. Y perdón, voy a tener que pediros, por favor, que no hable euskera, desgraciadamente, así que si hay alguna pregunta, que esté en castellano. Lo siento mucho, una de mis tareas pendientes es aprenderlo. Vale, entonces, ahora me gustaría que hablásemos sobre los derechos fundamentales de la infancia y de la adolescencia, porque parece algo que está claro. Hay que recordar que existen los derechos humanos y luego existen una serie de derechos específicos recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. O sea, los niños son garantes de todos estos derechos, tanto de los adultos como de los suyos propios, en cuanto a que son sujetos de especial protección, ¿vale? Entonces, los derechos de los niños son un conjunto de normas que describen lo que necesitan los niños y las niñas para dos objetivos muy claros. El primero es desarrollarse adecuadamente y el segundo para ser felices. Esta idea de la búsqueda de la felicidad está contenida constantemente en todas estas normas. Así, todos los niños, niñas y adolescentes deben disfrutar de estos derechos, no importa quiénes sean o de dónde vengan o dónde vivan. Existen, para mí, he recalcado cuatro derechos que en mi opinión son los pilares fundamentales de todos los derechos de los niños y de las niñas, que están recogidos en cuatro artículos distintos de la Convención de los Derechos del Niño, que son los que os voy a leer a continuación. Vale, el primero de ellos, el artículo 2, que es uno de los más importantes, es el derecho a la no discriminación. Este artículo es un poco más largo, os lo he resumido para que no sea tan aburrido y tan legalista, porque a veces el vocabulario legalista es un poco inefable, es complicado de entenderlo. Y dice que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, sin importar cuál sea su color de piel, el idioma que hablen, su religión, sus opiniones, su nacionalidad, su edad, su sexo, etc. El artículo 3 nos habla del interés superior del niño, de la niña o del adolescente. Lo voy a resumir a partir de ahora a niño para no alargar tantísimo estas frases. Y el interés superior, dentro de un ratito, vamos a verlo como específicamente y como con mucho más desarrollo. En este caso, consideramos que cualquier decisión, cualquier ley o cualquier política que pueda afectar a estos niños tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para ellos y para ellas y para el resto de los niños y niñas como conjunto y como parte de una sociedad. Es decir, el centro de las leyes de infancia en España está puesto en el interés superior del niño, que en otras ocasiones quizá lo veáis escrito como el bienestar superior del niño. El término legal cambia, pero el significado es exactamente el mismo. El artículo 6, nos saltamos el 5 y el 4. El artículo 6, supongo que lo conoceréis, es uno de los más conocidos, es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Este artículo nos dice que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a vivir en las mejores condiciones posibles y a tener un desarrollo adecuado. Aquí viene la parte importante, que es que el estado en el que vivan tanto las entidades estatales como las entidades supranacionales, en este caso, nuestro caso, la Unión Europea con las distintas regulaciones y convenios, tienen que garantizarlo, proporcionando todo lo que estos niños necesiten para su desarrollo,
su supervivencia y su crecimiento. El artículo 12, y vamos a incidir un poquito ahora en esto, es el derecho a la participación y el respeto a las opiniones de los niños, las niñas y los adolescentes. Que la participación es un tema clave dentro de esta nueva ley de la LOPIVI, de la que hablaremos más adelante, porque es verdad que es un tema que no ha sido cubierto en muchas de las leyes anteriores. Se mencionaba, pero no había una cobertura legal suficiente, por lo menos desde Save the Children consideramos que era insuficiente, y por eso se puso mucho esfuerzo en que se incluyese dentro de esta nueva ley. El derecho a la participación y el respeto a la opinión nos dice que todos los niños y niñas tienen derecho a que se les escuche y a ser preguntados sobre las situaciones que les afectan y también a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Es decir, que no sean solamente objeto de derechos, que no creemos todas estas leyes para protegerlos, sino que también sean sujetos de derechos. Es decir, no solamente reciban estos derechos de forma pasiva, sino que puedan ser partícipes de forma activa en todos los temas que les interesan y en estos desarrollos temáticos. De esta forma, para hacer un resumen muy, 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 muy resumido, consideramos que la participación infantil es un derecho que tienen todos los niños, las niñas y los jóvenes y que está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, que para quienes no lo sepáis fue creada en el año 89, 1989. Esta idea de la participación se basa en la idea de que todos ellos tienen derecho a ocupar un papel activo. De nuevo, son sujetos de derechos, pero también tienen este rol de agencia para colaborar, aportar y cooperar. Es también, y esto es muy importante y esto es algo que os atañe a vosotros y a vosotras como educadores, ya que la participación es un proceso educativo que implica el fomento de actitudes y de valores y la adquisición tanto de habilidades como de destrezas. E implica propiciar el desarrollo cognoscitivo de los niños y jóvenes, de manera que los lleve a integrar esquemas de pensamiento cada vez más complejos. Es una huida del pensamiento único y unidireccional y facilita la generación de redes y la posibilidad de que estos niños y estas niñas puedan tener, entiendan cómo se relacionan en sociedad y sobre todo que desde muy pequeños tengan muy en cuenta que sus derechos tienen que ser escuchados. Entonces, de esta forma integrarían esquemas de pensamiento que cada vez son más complejos y al mismo tiempo consolidarían actitudes de apertura y de diálogo que les haga tener comportamientos más integrales, es decir, que les haga huir de esta idea de la atomización de que la vida se divide en lo que te pasa en el cole, en lo que te pasa en casa, en lo que te pasa en las extraescolares, en lo que te pasa en el tiempo de ocio, en lo que te pasa con tu familia, en lo que te pasa con tus amigos. Sino que la idea, que lo veremos más adelante, es de una integralidad todavía mayor dentro de las relaciones de estos niños y estas niñas con su entorno y entre pares, que es la relación entre ellos. Ahora me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio en el chat, muy cortito, en el que os invito a que penséis en por qué es importante la participación infantil, es decir, qué estamos haciendo con la mirada adultocéntrica. Que es algo muy común y en lo que caemos en muchísimas ocasiones. Es decir, considerar que nosotros como adultos sabemos qué es lo que quieren los niños sin consultarle o qué es lo que necesitan los niños sin consultarles. Entonces, os voy a pedir que escribáis en el chat, os voy a dejar unos pocos minutos, 3-4, para que escribáis lo que se os ocurra. No es un ejercicio de examen. Primero, un ejemplo de comportamiento adultocéntrico. ¿Os ha quedado clara la idea del adultocentrismo? Que es como hacer cosas desde los adultos sin consultar a los niños. Vale, perfecto. A veces sí, sentís que soy sobreexplicativa con ciertas cosas, porque no sé si están bien aterrizadas o las tenéis claras, me lo ponéis en el chat, en plan, move on, dale más. Vale, entonces, os quiero pedir que durante, a ver, ¿qué hora es? 3 minutos, escribáis un ejemplo de comportamiento adultocéntrico que veáis en vuestros centros de trabajo y también un ejemplo de participación infantil dentro de vuestros centros de trabajo. Y si alguno se atreve y ya da ideas para promover la participación infantil, pues mejor que mejor. Lo escribo si queréis para que quede claro
ahí dentro del chat. Vale, están poniendo de momento apuntarles a las extraescolares que nosotros no hicimos, que es una forma de proyección efectivamente muy buena y de comportamiento adultocéntrico. Nos dicen elegir un libro por él o por ella. Elegir de nuevo las extraescolares por ellos, estoy totalmente de acuerdo. Apuntarles a extraescolares que no elijan, que yo creo que si ya nos retrotraemos un poco a lo personal, probablemente nos haya pasado a todos nosotros, que nos han metido en cosas de las que no nos queríamos meter. Alguien dice, en mi centro hay una tutora que grita al alumnado, quizás sin ser consciente de que vulnera sus derechos, efectivamente. Decidir, esta es muy buena porque es muy importante y muy sutil, decidir la hora a la que van al baño, hacerles pedir perdón cuando en realidad no lo sienten, forzarles a que esta relación emocional venga un poco más impuesta desde fuera que a generar su propia relación con la emocionalidad. Horarios de conciliación extra largos, efectivamente, no es lo mismo estar en casa teletrabajando si tienes que estar cuidando de tus hijos que pasar el tiempo con ellos sin tener que estar trabajando. Organizar talleres de trabajo sin preguntarles qué les motiva, elegir la ropa con la que quieren vestir, elegir las optativas del curso, obligarles a ponerse la chamarra cuando nos dicen que no tienen frío, muy bien, o sea, muy bien todas. Preparar un evento sin contar con ellos, preparar un cumpleaños sin preguntarles primero si quieren tener una fiesta de cumpleaños. Cuando vemos que un niño o una niña que está en el patio solo observando y nos empeñamos en que juegue con los demás y que se relacione, cuando a lo mejor él o ella en ese momento desea estar solo. De nuevo, decidir cómo se tienen que vestir, que es un ejemplo buenísimo. No consultarles sus intereses y sus necesidades para las tutorías, etcétera. Y también pedirles un comportamiento adulto dentro del aula. Vale, escribimos ahora, que estoy viendo por aquí, algunas, y ya nos pongamos en lo positivo, que siempre es un poco triste empezar con lo negativo, algo que vosotras y vosotros consideréis que es una buena práctica dentro de vuestros centros, algo que fomente la participación infantil. Escuchar, y en mayúsculas, me encanta esto, muy necesario. Mediación entre iguales que funcionan súper bien en los centros. Decidir qué quieren aprender en clase, negociar las normas de clase, preguntarles qué tal están, que parece súper básico, pero en realidad es fundamental. Realizar asambleas, buenísima idea, tener grupos feministas, trabajar desde sus inquietudes, consensuar las normas del aula, dejarles elegir el proyecto del trabajo, comienzos y finales con asamblea. Las asambleas veo que están bien instauradas. Y los grupos dinamizadores de convivencia con el alumnado, efectivamente, que son muy importantes y que en realidad son relativamente nuevos. Tardes de dinamización con sus ideas y con sus aportaciones. Efectivamente, sabemos que la mediación funciona muy bien entre pares dentro de los colegios y que muchas veces soluciona problemas antes de que ya se interpongan medidas diferentes, o sea, o medidas más drásticas, si lo queremos poner así. Este último, voy a leerlo porque me ha encantado y ahora continuamos. Verles dejando de lado nuestras historias personales, efectivamente, dejar de filtrar los deseos de ellos, a través de nuestras propias ideas y de nuestras propias concepciones y otorgarles la individualidad que ellos tienen. Vale, muchísimas gracias por la participación. Me pone muy contenta hacer formaciones cuando los participantes participan y está muy, muy guay esta cosa de la posibilidad de poder interactuar y de aprender todas juntas. Vale, continuamos. Me gustaría hablaros, como esta es bastante sencillo, pero creo que es importante, sobre los 9 requisitos que hemos identificado nosotras dentro de la participación infantil. ¿Vale? Consideramos que dentro, en relación con el derecho a ser oído y escuchado,
Según el Comité de los Derechos del Niño, en una de las reestructuraciones que hicieron en el año 2009, la participación se entendería como, aquí estoy citando, leo literalmente, procesos permanentes como intercambios de información y diálogos entre niños y adultos sobre la base del respeto mutuo, en el que los niños puedan aprender la manera en la que sus opiniones y la de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de estos procesos. Es decir, esto que era tanta letra se resume en 9 puntos fundamentales. El primero de ellos es la transparencia. El segundo de ellos, y ya veréis como un poco más adelante en una de las ponencias que va a hacer una de mis compañeras, cuáles son los mecanismos de relación con estos niños, los indicadores de violencia y también como los consejos para saber actuar correctamente en estos casos. Tenemos uno, la transparencia. Dos, la voluntariedad, muy importante, que ellos sean conscientes que pueden decir sí y no cuando quieran y que esto va a ser respetado. Precisamente la tercera es el respeto. La cuarta es la pertinencia. La quinta es la adaptación a la infancia, y aquí nos metemos en todos estos temas del adultocentrismo, perdón que me trabo. La sexta es la inclusión en nuestras opiniones y en nuestra toma de decisiones. La séptima es la formación. Es muy importante que haya una formación constante de los niños, sobre todo como hemos visto antes en temas que tienen que ver con lo afectivo y también con lo afectivo sexual, también en edades muy tempranas. Tenemos en Save the Children, os dejaré los recursos en la página web al finalizar esta sesión, una guía sobre, que se llama respuestas fáciles a preguntas difíciles, en el que habla cómo interaccionar con los niños y cómo hablar de la educación afectivo-sexual desde edades muy tempranas, empezando por el añito hasta que ya tienen 17. Es importante también que se sientan seguros y que nosotras estemos atentas a los riesgos, y también es importante la responsabilidad y la rendición de cuentas, tanto por parte de las familias como por parte de las instituciones, de los centros escolares, etc. Vale. ¿Continúo? ¿Estamos bien? Vale. Entonces, nosotros hemos desarrollado una serie de estándares de calidad que nos parece que es muy importante que sean parte de los centros, y que son los siguientes. En primer lugar, es poner el interés superior del niño y de la niña en el centro de la investigación. Es decir, esta idea del interés o del bienestar superior del niño siempre tiene que ser el centro, por encima del resto de las cosas. Es algo que no se puede sacrificar en ningún momento. También es fundamental, y esto es algo de lo que hablaremos después cuando tratemos la ley, trabajar desde un marco regulador formal que sea multidisciplinario e interdepartamental. Es decir, es fundamental que cuando identificamos o sospechamos que hay un caso de violencia, servicios sociales, los servicios sanitarios, el sector educativo, la policía y la judicatura, todo el ámbito judicial, se pongan de acuerdo para que el desarrollo de estas acciones sea lo menos lesivo para el niño, evitando así la victimización secundaria, por ejemplo, y evitando que haya el impacto sobre el niño en la toma de declaraciones, por ejemplo, sea cada vez menor o se reduzca al mínimo, que lo ideal en realidad es una sola vez. También el tercero de los puntos es incluir a todos los niños y las niñas como posibles usuarios del centro. Es decir, pensar en que la forma en la que tenemos desarrollados nuestros centros tienen que estar habilitadas para el bienestar de los niños y de las niñas, desde el momento en el que entran por la puerta, en su recorrido y hasta el momento en el que se van. El cuatro es proporcionar un entorno amigable para niños, niñas y adolescentes, lo que significa que sea un lugar en el que se puedan sentir cómodos y se puedan sentir seguros. La quinta es la gestión interdepartamental del caso, lo que significa que todos los actores que están poniéndose en contacto y que están, bueno, que han activado los mecanismos, sean capaces de comunicarse de forma correcta y eficiente para que los niños y las niñas no sufran las consecuencias de los problemas, de las subidas y bajadas en los trámites burocráticos o de la desinformación, por ejemplo. Es importante también, en el caso del abuso sexual, que la entrevista forense se haga de una forma adecuada
así como el punto número 7, que es el examen médico, que tiene que ser lo menos lesivo tanto para la fisicidad como para la psique de los niños y de las niñas. Nosotras desde SAFE abogamos también por los servicios terapéuticos que acompañen a estos niños que han nacido, que han sufrido maltrato, sobre todo en los casos de abuso sexual, que son más extremos. Estos servicios terapéuticos tienen que estar presentes de forma constante desde que se identifica el acontecimiento, en él durante todo el proceso, que como sabemos puede alargarse mucho tiempo, hasta el final del proceso. Incluso cuando el proceso ha terminado, es importantísimo que siga habiendo un acompañamiento psicosocial por parte de los niños y de las niñas, y a ser posible también de sus familias y de sus entornos más cercanos. En sus estándares de calidad tenemos como punto número 9 la formación continuada y el desarrollo de competencias, ya no solamente para los niños y las niñas, sino también para los profesores o los trabajadores sociales o el personal sanitario o todas aquellas personas que tienen contacto habitual con menores. Y finalmente la prevención, que lo veréis en otra de las sesiones, no en esta, no nos vamos a centrar tanto, es importantísimo, claro, o sea, es mejor prevenir un hecho que actuar cuando este hecho se ha producido, sobre todo porque habrá cierto tipo de daños que ya no estamos siendo capaces de evitar. Por eso la prevención es fundamental, que haya un compartimiento de información que sea seguro, que sea rápido, la sensibilización y la construcción de competencia externa y de expertos que nos puedan ayudar en el caso de que tengamos dudas. Os voy a compartir, porque me interesa mucho y me gusta mucho esta diapositiva, y además creo que es muy gráfica y se entiende muy bien. Uy, acabo de ver manitas levantadas. ¿Queréis comentar algo ahora mismo? ¿No? Sí, he dado yo permisos tanto a Ignacio como a Archeguiñe. No sé si alguna de las dos quiere entrar en cámara o en audio, como queráis. Bien, pues parece que no. Vale, parece que no aciertan. Seguimos. Vale, seguimos. Perdonadme, de verdad, o sea, como que no puedo estar viendo el chat todo el rato, entonces si de repente queréis decir algo de nuevo, os invito y así podemos compartir las informaciones. Vale, os voy a compartir esto, que para mí es muy gráfico y me ayuda mucho siempre a explicarlo. ¿Lo vemos correctamente? ¿La escalera de la participación infantil? Vale. Sí, sí, se ve, ¿eh? Se ve, vale, bien. Gracias. Vemos los 8 pasos en los que consideramos cuál es el movimiento de la participación infantil. Como veis, los que están más abajo, que están en rojo, es lo que consideramos el tramo de la no participación, es decir, el no deber ser, las cosas como no deberían estar funcionando. Tenemos por un lado la manipulación, por otro lado tenemos la decoración, es decir, fingir como que de alguna forma dar alguna pildorita para que parezca que los niños y las niñas están participando, pero realmente no lo están haciendo. Y en el número 3, la participación simbólica, que es la cosa, lo voy a decir así un poco a lo bestia para que se entienda bien, no, pero lo de colgarnos el pin a nivel individual o en nuestros centros diciendo no, pero se hicieron esto en algún momento, como si esa fuera la constante. Mientras que los tramos de la participación, que esto es lo que sí queremos, lo que vemos en naranja, amarillo, no sé muy bien el color que es del 4 al 8, y vemos que van escalando por la importancia que tienen dentro de la participación infantil, del menos al más. Por un lado es la información, hacer partícipes a los niños y las niñas de los procedimientos que les afectan y de cuáles son las relaciones que tienen alrededor, es decir, no pensar con esta visión adultocéntrica que los niños y las niñas no se están enterando de lo que está pasando, tienen el derecho a la información, y si lo escalamos uno más al número 5, tienen el derecho a la consulta, a ser consultados sobre sus opiniones en aquellos asuntos que les afectan. La número 6 indica que estos acontecimientos y que estas decisiones que se están tomando están iniciados por adultos y por adultas, pero las niñas y los niños deciden con posterioridad lo que está pasando. Por lo menos entregan sus opiniones, sus inputs, y son tenidos en cuenta no como algo que dicen los niños, sino como
ideas y principios que tienen valor. El punto 7 es todas aquellas acciones que están iniciadas y dirigidas por los niños y las niñas. Como hemos comentado antes, perdón, en el caso de la mediación entre pares que hay en los colegios, bueno, quizás ha sido iniciado por parte del equipo directivo y los y las profes, pero luego está dirigido por los niños y las niñas. Entonces, esto genera una serie de interacciones que luego van a llevar a la vida adulta. Y luego tenemos el número 8, que está iniciado por niñas y niños y compartido con personas adultas, es decir, al revés que lo que tenemos en los puntos 1, 2 y 3. Esto viene de los niños y los niños nos enseñan a los adultos a cómo relacionarnos en estos casos concretos. Vale, ¿tenemos alguna pregunta sobre esto? No, parece ¿no? que no hay, de momento no hay preguntas. Vale, fenomenal, porque vamos a pasar a una nueva parte, que es hablar del interés superior del niño, que es lo que ya os había comentado anteriormente, que es la base de la ley de la LOPIVI, que es esta ley que se aprobó, ha cumplido un añito ahora, bueno, ya tiene un añito y medio. Y el interés superior del niño fue algo que se puso en el centro de todo esto. Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra como uno de sus principios rectores el interés superior del niño. Esto es, por si lo queréis mirar, en su artículo 3.1. Y dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o las instituciones privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. Este concepto, por lo tanto, y esto es muy importante que no lo perdamos de vista, establece una obligación directa para todos los estados, para todas sus instituciones y sus órganos. Es decir, por esta ley, el Estado español, las instituciones que dependen de él y los órganos públicos están obligados a poner como centro el interés o el bienestar superior del niño. Además, existe esta obligación de los estados de respetar y realizar el derecho del niño y que su interés superior sea la constitución de la consideración primordial en la toma de decisiones, es decir, participación infantil, que afecten a estos niños y a estas niñas. Y exige la adopción de dos medidas necesarias que lo que van a hacer es garantizar dos puntos fundamentales. En primer lugar, garantizar su adecuada integración y la aplicación sistemática en todas las medidas que adopten las instituciones públicas, en particular en los procedimientos administrativos y judiciales, que ya veréis más adelante en otra de las sesiones. La número dos es velar porque en todas las decisiones adoptadas se identifique en todo caso en qué consiste el interés superior de los niños afectados. Es decir, que ya no solamente queda, como lo que hemos dicho el PIN, de si estamos teniendo en cuenta el interés superior de los niños y de las niñas, sino que pongamos el foco en cómo se les afecta y cómo se han examinado, evaluado y ponderado todas las circunstancias del caso que han llevado a la decisión que hemos adoptado. Vale. ¿Alguien podría decirme qué es la protección a la infancia? ¿Qué consideráis que es la protección a la infancia? Os doy 2 minutos para que lo pongáis en el chat y voy a buscar una diapositiva que me interesa mucho que veáis. ¿Vale? La busco. Si me lo escribís ahí abajo, ahora lo comentamos entre todas.
Vale, fenomenal. Vale, me estáis poniendo muy buenas respuestas. Vale, que vuestra idea de la protección de los niños, claro, es la protección de sus derechos, es muy bien la prevención y la actuación, que ya lo veremos en otras clases más adelante. Tener en cuenta cuáles son sus emociones. Voy a leer algunos porque hay un montón, me está encantando esto, que soy súper participativo. Protección a la infancia, el defender los derechos, leyes, el respeto de los derechos y garantizar que se cumplen, asegurar el pleno desarrollo, exactamente, que esto es la base de la ley, cuidado de los niños y de las niñas en todos los ámbitos de su desarrollo. Es parte de, este está muy bien, parte de su necesidad de amor y de contacto presentes y a partir de ahí cubrir o llegar al resto de las necesidades básicas que deben ser cubiertas. Importante también propiciarle todos los derechos que tienen como niños, que son ejemplos, educación, familia, escuela, alimento, salud, amor, tener en cuenta su participación y prevenir, etc. Garantizar su seguridad, su desarrollo, su participación, su felicidad. Me encanta que estéis poniendo esto porque realmente lo de la felicidad puede parecer una cosa así como sacada un poco de otro tipo de texto que no sea un texto legal, ¿no? Casi más un texto literario, pero para mí es fundamental y desde Save the Children consideramos que la felicidad de los niños y de las niñas es uno de los elementos clave, que no nos podemos olvidar jamás de eso. Vale, os comparto otra vez esta diapositiva porque creo que ha quedado muy bien y que creo que es bastante claro. Las características de la protección a la infancia. Entonces, como vemos, uno de los problemas principales de la protección a la infancia es que el maltrato normalmente es una realidad todavía oculta. Como veíamos al principio, solamente entre un 15 y un 20 de las situaciones de maltrato infantil y en el abuso sexual se reducen bastante, están ocultadas. Por lo tanto, esto nos lleva a una ley del silencio, a una falta de detección y, por lo tanto, a estas notificaciones bajísimas entre el 15 y el 20% que comentábamos antes. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos en la sociedad un problema que es grave, que además sabemos que va en aumento y al que tenemos que hacer frente? Tenemos dos vías distintas. En este caso son dos vías distintas, pero que caminan de forma paralela. Por un lado, tenemos la necesidad de un marco jurídico, es decir, necesitamos leyes que amparen a estos niños y a estas niñas. Y de esta forma es como surgió la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, que como veis es muy larga, parece un trabalenguas casi, entonces lo vamos a reducir a LOPIVI. Que la LOPIVI ya lo veremos en unos minutitos, pero es una ley estatal, es decir, marca los mínimos, es un marco. Nada puede estar fuera de lo que marca la LOPIVI, pero las peculiaridades específicas forman parte de la legislación autonómica. Es decir, que ya va a ser cada una de las comunidades autónomas la que decida los específicos de cómo esta ley se arraiga y se desarrolla. Fundamental en la LOPIVI, yo sé que estoy repitiendo muchas cosas, pero de verdad son conceptos que creo que es importante que tengamos en la cabeza. Y bueno, ya como profes sabéis que muchas veces, o educadores en general, sabéis que la repetición es, uno de los mecanismos más importantes para integrar. Entonces, en este caso, la LOPIVI y, por ende, la legislación autonómica está centrada en la prevención, en la formación y en la especialización, y en la coordinación y la atención. Aquí cuando hablamos de coordinación, es de coordinación entre actores y la atención que sea integral, es decir, que cubra toda la vida del niño. Al mismo tiempo que tenemos un marco jurídico, es decir, una serie de herramientas o instrumentos jurídicos que protegen a los niños y a las niñas, también necesitamos la necesidad de una transformación social. Es decir, que la forma en la que los adultos y los que la sociedad perciben a los niños vire y los niños y las niñas ya no sean solamente objetos de derechos, sino que se conviertan en sujetos de derechos y, por lo tanto, se facilite de esta manera la participación social. Vale. A ver si me deja salir. Vale, perdona, estoy. Vale.
¿Preferís que me ponga cascos yo? O sea, ¿puedo ir a por ellos? Probablemente se te oiría mejor, Elena. Vale, voy a por ellos. Es que si no, a veces me oigo con un poco de eco. Pero... ya. Vale, estoy, perdonadme. Que no suelo usarlos, los cascos, la verdad. A ver ahora. Bueno, da igual, vamos con los cascos, que a peor no podemos ir. Se oye mucho mejor, ¿eh? Vale, se oye mucho mejor. Sí, que a unas malas, pues ya lo sé para la próxima. Estos cascos funcionan bien. Vale, perfecto. Entonces, a mí... creo que lo importante ahora es que hablemos de la protección integral, que es lo que hemos estado haciendo hasta este momento, pero me parece muy, muy importante que la tratemos de una forma más, pues dándole un poquito más de tiempo en realidad. Entonces, la protección integral, como os he dicho antes, a veces también se denomina atención integral dentro de las leyes, es aquella que comprende la suma de medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación, poniendo como centro el interés superior del menor. Es fundamental, en este caso, que esta atención tenga un carácter inclusivo y accesible y fomenta la correcta coordinación entre todos los actores implicados en el proceso. Fundamental las palabras inclusivo y accesible, en este caso, y fundamental también la idea de que la coordinación tiene que ser correcta entre todos los actores. Supongo que en vuestros puestos de trabajo os tocará lidiar con diferentes actores que tienen contacto habitual con menores. Entonces, es muy importante que la ley hace un énfasis especial en la información y el acompañamiento psicosocial, social y educativo, que ahí es donde entráis vosotras, en el seguimiento de las denuncias, es decir, que las denuncias no se hagan y se queden ahí aparcadas y se sigan por otra vía, sino que todos los miembros o todos los actores que han sido parte de esta denuncia o de esta notificación sean conscientes de cuáles son los diferentes estados por los que va pasando estas denuncias. La atención terapéutica, tanto para la víctima como para su unidad familiar, como decíamos anteriormente, desde el momento en el que se sospecha o en el que se ha cometido el maltrato hacia el niño o la niña, hasta después de que termine el proceso. Es decir, también es importante pensar que, de nuevo, no somos seres atómicos, sino que es muy, muy importante tener en cuenta que los niños y las niñas después también se llevan estas experiencias, muchas veces traumáticas, a otros estadios de su vida. Al mismo Elena, tiempo. Perdón, no sé qué ha pasado, que te ha durado el micrófono con volumen como medio minuto. Ahora se vuelve a oír otra vez muy bajo. No sé cuál es el problema. A ver. No lo sé. ¿Esos cascos tienen micrófono? Sí. Ah, pues abajo. No. Ah, vale. Bueno, hablo un poco más alto, está bien. Alzo la voz. Beberé más agua, que así no que respiro tanto. Vale, perdonadme. Bueno. El siguiente es la formación en igualdad, solidaridad y diversidad. Es fundamental que los valores que transmitamos a los niños y las niñas estén basados en la igualdad de trato, en la solidaridad y en la diversidad para todos ellos. Además, esto es muy importante, igual os suena, el fácil acceso a redes y servicios de carácter público, que sea sencillo, que no haya listas de espera, que haya personal suficiente y que haya buena comunicación por parte de los miembros de este personal. Y finalmente, el acompañamiento y el asesoramiento, los procesos judiciales, lo que significa que los niños y las niñas, de nuevo, son sujetos dentro de los procesos judiciales y, por lo tanto, estos les tienen que ser explicados de una forma en la que ellos y ellas puedan enterarse de forma correcta, es decir, explicada en un vocabulario que sea adecuado a su edad y no pensar que no se están enterando y que no tienen por qué enterarse. ¿Vale? Entonces, importante la tablita de nuevo sobre la protección integral. Tenemos, número 1, reconocimiento de los niños, niñas o adolescentes como sujetos de derecho. Una vez más, pero es que esto es muy importante, de verdad.
2, garantía y cumplimiento de los derechos. Es importante hacer el seguimiento de estos casos para asegurarnos de que se están cumpliendo todas las garantías y que el interés superior del niño está siendo respetado en todo momento. 3, el restablecimiento de los derechos. Esto es muy importante. Esto se hace a través de vía judicial, pero también se hace a través del acompañamiento psicosocial. Es decir, ya no solamente es que el niño que está siendo maltratado deje de ser maltratado y su derecho a no ser maltratado se restablezca, sino que también en este caso tenemos que pensar en la situación mental de este niño. Y lo importante es hacer todo lo posible para que su estado, después de la experiencia traumática, sea más o menos similar al anterior, en concreto en cuanto a bienestar, a cuanto a tranquilidad, etc. Ya sé que podéis decirme que después de una cosa pues es muy complicado que algo vuelva a lo que era antes, pero por lo menos dar unas garantías de bienestar similares a las de antes del acontecimiento. Entonces, bueno, el restablecimiento de los derechos es fundamental. Además, tenemos la prevención de la amenaza y la vulneración de los derechos. El ALOPIBI, de nuevo, y lo vais a estar viendo, muy pesadas somos con la prevención, la prevención, la prevención. Ya no tanto es el foco centrado en actuar, una vez ya se ha producido, que también, sino en evitar que estos acontecimientos se lleven a cabo. ¿Vale? Y muy ligada con la protección integral está el concepto de buen trato. En el buen trato consideramos que se necesitan herramientas eficaces no solo para luchar contra la violencia, sino para contribuir a apoyar un estilo de crianza respetuoso con el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Es decir, aquí la palabra respeto es central, es una palabra fundamental. Hablamos así de prácticas y de relaciones que, como muy bien habéis dicho algunos y algunas antes, están basadas en el amor, están basadas en el respeto, están basadas en el entendimiento mutuo, tanto entre los adultos como entre los niños y los niños entre pares, están basadas en la negociación y, sobre todo, están basadas en la no violencia. Teniendo en cuenta todas estas herramientas anteriores, a lo que llegamos es una situación que no es violenta por parte de los niños y de las niñas, tenerles en entornos seguros, alejados de toda forma de violencia. El buen trato. Por lo tanto, aquí hay una confusión que suele pasar y muchas veces preguntamos para hacer informes y para hacer acciones y para hacer encuestas si buen trato y maltrato, o sea, como que si como más bien la pregunta iría a ser como el buen trato es no maltratar. O sea, si yo ya no estoy maltratando, estoy llevando a cabo el buen trato. Y sorprendentemente muchísimas de las respuestas es que sí, si yo no estoy ejerciendo maltrato, eso tiene que ser el buen trato. Pero no, amigas, no es así. Nosotras consideramos que para erradicar el maltrato necesitamos cambiar el discurso y empezar a hablar de buen trato. Porque es verdad que al partir de una base que es negativa, todo lo que se construye va siempre en reacción a esa cosa negativa que está sucediendo en maltrato, por ejemplo. Sin embargo, pensamos que un cambio de paradigma en el que el centro sea el buen trato va a generar, en vez de dinámicas reactivas a lo malo, dinámicas proactivas de lo bueno, que a largo plazo suelen ser más efectivas y es mucho más fácil que se instauren dentro de, bueno, pues de los modos de ver y de funcionar y de la forma de estar en el mundo de los niños y de las niñas, generando, por lo tanto, adultos que ya tendrán imbuido dentro de ellos mismos este concepto de trato, que no es lo mismo que el maltrato. Entonces es muy, muy importante que tengamos en cuenta que el buen trato trasciende a la familia, ya va más allá de eso, y se refiere a cómo trata la sociedad en su conjunto a la infancia y a la adolescencia. Y tenemos que tener en cuenta que va más allá de lo que consideraríamos violencia, que luego vamos a ver qué es violencia. Es un concepto, el del buen trato, que se recoge específicamente en la ALOPIBI y con la que trata mucho la ALOPIBI. Entonces, digamos que para hacer un pequeño resumen sobre lo que es el buen trato, que no tenemos muchísimo tiempo, vamos a pensar que el buen trato es un concepto más amplio. Es decir, que el ámbito familiar implica algo que llamamos crianza positiva o crianza en positivo, que consiste en educar a niñas, niños y adolescentes con amor, con afecto, con apego y con calidez para crear vínculos seguros. Esto también fomenta la detección y la prevención
en el sentido de que enseguida serán capaces de reconocer cuáles son estos vínculos que no están siendo seguros para ellos y no caminarán en ciertas zonas grises que luego resultan muy complicadas de, o sea, que luego se vuelven muy complicadas de notificar, incluso de identificar en muchos casos. Es importante también, no por ello, no porque hablemos de amor y de afecto y de apego, no por ello tenemos que dejar de ser firmes y de poner límites, límites siempre basados en estas estructuras de ternura y de apegos, porque los límites y la firmeza aportan protección y aportan seguridad, que son también ciertas estructuras en las que los niños y las niñas deberían crecer, pero por supuesto esto siempre sin que haya gritos, sin que haya amenazas o sin que haya castigos. Es decir, es importante también que no toleremos nunca el uso de la violencia, sea del tipo que sea. Es decir, no recurrir a amenazas, a humillaciones, a azotes o a cachetes, porque ya sabemos que la mayoría de las veces esta dinámica de la amenaza o el beneficio, si haces esto te doy un cachete, si haces lo otro te doy un caramelo, no funcionan como dinámicas a largo plazo, solamente nos sacan de un apuro en un momento concreto. Por este motivo, me parece súper importante. ¿Me estáis escuchando bien? ¿Sí? Se oye bien, ¿eh? Se oye bien, Elena. Vale, sí. Fenomenal. Vale, es que estoy alzando un poco la voz. Vale, gracias. Por este motivo es muy importante, y esto ya entra dentro de vuestros, bueno, todo entra dentro de vuestros centros, pero supongo que esto habrá sido algo que hayáis debatido y que hayáis comentado mucho, son las medidas de convivencia positiva, ¿vale? Sabéis que tenemos el plan de convivencia y la acción tutorial. Entonces, esto ya os lo sabéis porque ya lo habéis trabajado, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen, que siempre está bien traer a tierra ciertas cosas. Dentro del plan de convivencia de cada uno de los centros enmarcamos lo que ya sabemos que es el plan de acción tutorial, que trabajará de manera concreta, y esto es muy importante, lo concreto, lo aterrizado y en lo que se puede hablar de forma extensa, muchos de los objetivos de protección a los niños y a las niñas. Los objetivos se trabajarán con los alumnos de todas las edades, con las actividades incluidas en el plan de acción tutorial y pastoral y con recursos adaptados a la edad, otra vez huida del adultocentrismo y centrándonos en aquellas cosas que les puedan ser útiles a los niños y a las niñas. Los tutores, dada su cercanía al alumnado, son los interlocutores naturales, y esto es algo bellísimo que tenéis como educadores, sois el lugar de la interlocución que siempre conlleva el aprendizaje de los dos lados. Entonces, los profesores y los educadores son los interlocutores naturales, por lo que deberán mostrarse especialmente receptivos para potenciar los cauces de comunicación de forma en que los alumnos actúen a ellos con confianza. De nuevo, esto yo lo estoy repasando porque es la primera sesión, pero en sesiones posteriores ya veréis los detalles sobre cuáles son los indicadores de violencia o de negligencia y cuáles son las mejores maneras o las maneras más adecuadas quizá de aproximarse a ellos para generar estos vínculos de confianza. De esta forma vemos que tenemos en la acción tutorial conocimientos y habilidades. Por un lado, el plan de acción tutorial potenciará los factores protectores frente a la violencia. Para ello es conveniente que nosotras otorguemos a los alumnos varios conocimientos. Entre ellos, consideramos que es importante que sepan, 1, derechos y responsabilidades; 2, límites adecuados en la relación con los iguales y con los adultos, es muy importante la violencia entre pares en este caso; 3, normas de seguridad familiar, dirección y el teléfono de casa. Necesitamos saber dónde viven estos niños por si se está produciendo algún caso de maltrato dentro del núcleo familiar. Es importante también que identifiquemos a las personas de confianza dentro y fuera de la familia por si tenemos una detección de sospecha o una sospecha de maltrato, sepamos a quién podemos ir acudiendo dentro de las familias y con quien vamos a tener una mejor comunicación. Estos son los conocimientos dentro de la acción tutorial, y luego tenemos las habilidades dentro de la acción tutorial. Las más importantes son tener una adecuada autovaloración, es decir, es importante que sepamos evaluar y valorar si los mecanismos que estamos llevando a cabo son los adecuados o no.
Es importante también que sepamos desarrollar habilidades comunicativas, que yo sé que esto es complicado, pero es muy importante para mantener un vínculo constante con los niños y las niñas y saber que nos están contando la verdad y que nos están mostrando cuáles son las realidades dentro de sus casas. Fomentar las habilidades sociales, tanto los niños como los adultos, para que esta comunicación sea mucho más sencilla. Importantísimo desarrollar la inteligencia emocional, que también en estos siglos, en estos años en los que vivimos, se queda relegada a un segundo plano y es muy, muy importante. No todo son las notas, no todo es la meritocracia de los números, sino que es importante el desarrollo de la inteligencia emocional para generar mejores adultos. Y luego promover actitudes que les puedan ayudar a relacionarse mejor con el entorno, como pueden ser actitudes deportivas, actitudes musicales, actitudes artísticas, etc. Entonces, os leo rápido los objetivos que consideramos más importantes dentro del plan de convivencia, que serán dar a conocer los derechos del niño, mejorar las habilidades comunicativas y la asertividad del menor, fomentar las habilidades sociales para reducir o evitar el aislamiento social. Esto es muy, muy importante. Mejorar las habilidades de resolución y gestión de conflictos en la vida diaria. Ya no solamente las que sean casos extremos de maltrato, de abuso sexual, sino en general, cuando hay un conflicto, aprender que la mediación y la resolución pacífica de los conflictos, aunque sea por una tontería en casa, es no sé quién se queda con la última chocolatina de la encimera, se hace de la mejor manera posible, porque al final ya sabemos que de lo micro se va a lo macro y que luego esto les va a ser muy útil en la vida diaria. Es fundamental, de nuevo, el desarrollo de la inteligencia emocional, que implica identificar, gestionar, expresar, transmitir, etcétera, emociones concretas. Fomentar la empatía, así como la reciprocidad de las relaciones, es decir, no debes hacer esto a otros niños, lo mismo que no debes dejar que te lo hagan, ¿no? Lo de no respondas con violencia y tampoco no hagas esto porque sí, sino explicar por qué están las cosas. Es muy importante fomentar el autoconcepto y la autoestima y es fundamental fomentar la participación, otra vez pesada, es la 19ª vez que lo digo, pero es que de verdad es muy importante, fomentar la participación en actividades positivas que favorezcan su bienestar, su desarrollo, sus capacidades sociales, pues yo que sé, ejemplos, la música, la danza, el deporte, el ajedrez, la pintura, lo que quieran, lo que les guste, sin decidir por ellos, pero que participen en estas actividades en las que tienen contacto con otros niños y con otras niñas y les retrotraen a buenas maneras de sociabilización. Vale, vamos bien hasta aquí, tenemos preguntas. Creo que no. ¿No? No. Vale, porque voy a saltar ya a nuestra amiga Lalo Pibi. ¿Tienes, por ejemplo, puedes poner la presentación o prefieres hacerlo todo así sin, no que echan de menos una presentación, digo? O sea, lo que tienes, el PowerPoint o algo así. El PowerPoint, en realidad, mi idea era haceroslo llegar luego. Vale. O sea, en PDF para que podáis tenerlo delante. Vale. Si queréis, yo os lo enseño, pero me parece que a lo mejor es un poco distractivo. ¿Probamos y os lo enseño? Vale, no, porque están pidiendo, están acostumbrados igual a otras formaciones que hemos hecho y echan de menos el no ver. Yo os pongo el PowerPoint que tengo ahí delante. Vale. Entonces, vamos a hablar de qué es la violencia contra la infancia. Bueno, yo también voy contando como cosas que están ahí fuera del PowerPoint, pero es bonito, así que yo os lo voy a poner. Igualmente, de todas formas, os lo mandaré después para que podáis tenerlo, os lo mandaré en PDF para que podáis leerlo. Voy. A ver, ¿lo veis? Diapositiva actual. Se ve, perfecto. ¿Se ve? Vale, sí. Fenomenal. Entonces, vamos a ver qué es la violencia contra la infancia según la legislación, ¿vale? La violencia, la LOPIVI, de nuevo esta ley con nombre largo, Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia, define la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que, por un lado, priva a las personas menores de edad de sus derechos y de su bienestar. Y dos, amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social,
con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información, que ahora veremos esto rapidísimamente, y la comunicación, especialmente la violencia digital. La LOPIVI es especialmente interesante porque pone mucho foco en la violencia digital. De nuevo, las tecnologías avanzan muchísimo y nosotros como adultos tenemos que avanzar con ellas para proteger de forma correcta a nuestros niños. Vale, entonces tenemos varios tipos de violencia. Veis que la violencia sexual está a un lado, en rojo, porque tiene unas sutilezas y unas especificidades por las que hemos preferido dejarla al margen. Vemos que el maltrato físico puede ser activo o pasivo, lo veréis mejor más adelante. El maltrato emocional puede ser al mismo tiempo activo y pasivo. La negligencia física puede ser activa o pasiva. Y la negligencia emocional puede ser también activa o pasiva. Reconociendo la violencia. Esa es una actividad, así que no leo el chat ahora mismo porque os estoy compartiendo la pantalla, que era uno de los motivos por los que no quería compartir pantalla. Y os voy a enseñar esta imagen. ¿La veis? Que pone quién es quién. Y dice, cuando víctimas y agresores son niños y niñas. Y vemos un número 1, un número 2 y un número 3. ¿Vale? Os voy a pasar a la diapositiva anterior. Sí, me deja. Vale, os voy a pasar, perdonadme, a la diapositiva anterior y os voy a leer tres casos, y esto sí que necesito que me lo hagáis por el chat porque no os veo, que me digáis quién de estas personas es el observador, quién de estas personas es la víctima y quién de estas personas para vosotros es el agresor. Vale, voy a empezar leyendo. Lo leo y me contestáis, porfa, en voz alta, que si no me siento súper sola aquí, delante de una cámara. Leo. Lo único que consigues con tu presencia es molestar. ¿No te das cuenta? Además, ocupas demasiado espacio, estás gorda y apestas. Estos son casos reales, ¿eh?, de nuestras compañeras de intervención. Te vas a quedar más sola de lo que estás y me voy a encargar yo. Ah, una cosa. Acuérdate mañana de traerme los deberes de matemáticas hechos y si no, ya sabes lo que te toca. Te daré una paliza. ¿Esta persona creéis que es la víctima? ¿Creéis que es el observador o creéis que es el agresor? No, no veo el chat. Que alguien se quite el micro, porfa, y diga algo. Si puede. Agresor, perfecto, vale. Creo que me puedo medio apañar viendo el chat, vale. Acabo de aprender una cosa maravillosa para mi vida. Vale, leo otra. Muy bien, era el agresor, efectivamente. Leo la que está a la derecha. Vale, mañana te traeré lo que me pides, pero deja de hablarme así, me haces mucho daño. Pensamiento, nunca voy a librarme de este trato, no sé qué hacer ya, estoy desesperada, no confío en nadie. ¿Quién creéis que es esta persona? ¿La víctima? ¿El agresor? Víctima. Efectivamente, es la víctima. Y la última. Buah, yo paso. No me voy a meter en movidas, que luego me hacen a mí lo mismo. Mientras no me lo hagan a mí, todo está bien. Que se las arregle ella. Habrá hecho algo para que la traten así. ¿Este quién es? El observador. Efectivamente, que lo que me importaba de esto, lo que me parecía importante, es que es una figura que generalmente permanece muy, muy, muy olvidada. Cuando hablamos sobre bullying, sobre ciberbullying y sobre todos estos problemas, ignoramos completamente la figura del agresor. Entonces ahora os voy a mostrar, que esta ya sí os la quería enseñar, los tipos de violencia, bueno, porque es que son un montón, que están recogidos dentro de la LOPIVI, ¿vale? Los tipos de violencia son el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente, las amenazas, las injurias y las calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual,
la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el ciberacoso, no hemos terminado, hay una más, la violencia de género, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados y la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. ¿Vale? Como veis, hay muchísimos casos de violencia contra la infancia. Y yo os quería preguntar, supongo que algunos os sonarán más, otros os sonarán menos, ¿qué hacemos con la violencia online? ¿Consideramos que la violencia online es también un tipo de violencia? Como sabemos, el Alopibi se le ha puesto muchísima, muchísima, muchísima importancia a todo este asunto de la violencia online en cuanto a que no estaba corroborado era parte de las anteriores leyes de protección a la infancia, pero se había realizado de una forma muchísimo más, o muchísimo menos profunda, ¿vale? Entonces, ¿conocéis? Aquí tenemos varias palabras: sextorsión, sexting sin conocimiento, ciberacoso, incitación a las conductas dañinas, online grooming, violencia online en la pareja o en las parejas, exposición involuntaria a material sexual o violento, happy slapping y sharenting. ¿Me podéis decir en el chat cuáles conocéis y cuáles no conocéis de toda esta terminología en inglés? ¿Cuál os suena y cuál no? ¿O hacemos un repasito de todos ellos? El ciberacoso, ¿se lo conocemos? ¿Conoces todos? Muy bien. ¿Hacemos un repasito? ¿Os parece bien? Voy muy rápida, que nos quedamos sin tiempo, que siempre me enrollo como las persianas. Vale, vamos. Algunas no son súper agradables. ¿Las veis todavía? No, sí. No son súper agradables, pero creo que es importante que las sepamos. Bueno, el sharenting en realidad está discutido sobre si es un tipo de violencia o no, el que tenemos a la derecha del todo, y es la sobreexplotación de los menores en Internet por parte de sus padres. Es decir, estos bebés que están en cuentas de Instagram de sus padres de forma continua y en algunos casos los padres están lucrando. Esto es un problema que todavía es bastante complicado de cubrir de forma legislativa, porque como bien sabéis, en Internet parte se basa en el derecho internacional y otra parte en las leyes concretas del lugar en el que esté afincada la empresa que tenga esa red social, entonces es complicado. El sharenting, podemos tener dudas o no sobre si es una forma de violencia. Ahora pasamos con los otros. La sextorsión es, tal y como su nombre indica, extorsionar con vídeos sexuales que posiblemente la otra persona tenga a cambio de dinero. Es decir, para ponerlo en plata, tengo este vídeo tuyo en el que sales desnuda, por ejemplo, y si no me pagas tanto dinero, voy a hacerlo público en las redes sociales. Además, tener en cuenta que hay una diferencia muy grande entre el bullying y el ciberbullying, que es que el bullying podríamos considerar que es un acto que sucede en un momento concreto, y quitaos de la cabeza todas las redes sociales, los teléfonos móviles, hace 50 años. El bullying es algo que se produce un momento, en un momento concreto, por parte de unas cuantas personas, lo ven unas cuantas personas, luego estas personas pueden contar que han visto, pero solamente lo han visto un número limitado de personas. Y la persona que ha sufrido bullying, la víctima, se va a su casa. Ahora, con el ciberbullying, si pasamos a la derecha, el otro lado donde pone happy slapping. El happy slapping es en esencia una pelea entre varias personas, suelen ser chicas, es bastante sorprendente, que se graba con el móvil. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso el bullying se ha producido en un momento concreto, pero al estar grabado se va a reproducir una infinidad de veces. Entonces para la persona que lo ha sufrido, es como sufrirlo tantitas veces a la vez, lo que es muy preocupante. Además de que las personas que lo ven ya no son solamente las que estaban limitadas al lugar del acontecimiento, sino que se puede volver viral y que lo vean miles y miles y miles de personas con todo el problema psicológico que esto puede provocar en la persona. Seguimos bajando. La exposición involuntaria a material sexual y violento, esto puede pasar en la televisión en un anuncio o puede pasar en Internet,
Cuando, por ejemplo, nos estamos metiendo en una página, le pinchamos y de repente nos sale un banner con determinado contenido sexual. Por eso, desde Save the Children, estamos muy a favor de que las páginas web pongan cuál es la edad indicada. O sea, de la misma forma en la que se pone, por ejemplo, pues eso, película no recomendada para menores de 18 años, que las páginas web también ponga página web no recomendada para menores de tantitos años, ¿vale? Después tenemos la violencia online en la pareja o expareja, es decir, lo que podríamos conocer como la violencia de género, que por supuesto el alcance es mucho mayor en el caso de los móviles, que los tenemos todo el día en la mano, que nos pueden estar escribiendo y acosando 24 horas al día, supongo que antes podía pasar por los teléfonos, pero de verdad se ha incrementado de forma brutal estos últimos años y sobre todo durante la pandemia. El online grooming, es la palabra en inglés para marido y mujer, the groom and the bride, y básicamente consiste en una persona mayor de edad, probablemente bastante mayor que el niño o la niña, que bueno, intenta llevarse al niño a su terreno casi siempre con intenciones sexuales, en ocasiones son afectivas y sexuales, pero casi siempre son sexuales. Muchas veces se hacen pasar por alguien que no son, dicen que son mucho más jóvenes, etcétera. Pero bueno, hay una diferencia de edad tremenda en esos casos. Y ya terminamos con la iniciación a conductas dañinas, que esto es nuevo de la LOPIBI, por ejemplo, incitación a la anorexia. Gorda, deberías dejar de comer, etc, etc, etc. Esto ahora es considerada violencia online y por lo tanto es punible, al mismo tiempo como deberías suicidarte. Cosas que yo he visto cuando hago investigación para esto constantemente en las redes sociales entre adolescentes, lo que es tremendamente preocupante. Luego tenemos el ciberacoso, que es lo que hemos visto anteriormente con el happy slapping, y el sexting sin consentimiento, es decir, recibir de repente una fotografía que tú no has pedido, pues eso, basada en una fotografía que no has pedido de algún órgano sexual de una persona sin que lo hayamos requerido. ¿Vamos bien hasta ahora? Voy a tener que pasar una actividad porque nos estamos quedando cortos de tiempo. Yo siempre me creo que nos va a dar tiempo a todos, pero bueno, si no la retomamos. Vale, vuelvo. Sí. Ay, alguien se ha quitado él. No, va todo bien, ¿eh, Elena? Va todo bien, sí. Fenomenal, perfecto. Me estoy quedando sin voz porque como he tenido que subirla, ahora me voy a quedar ronca. Vale, entonces, ¿qué es la LOPIBI? Por fin llegamos a nuestra amiga la LOPIBI. La LOPIBI es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. De nuevo tenemos protección integral al que tal torrollo le hemos dado anteriormente. Y esto sí me interesa mucho que veáis las diapositivas porque me parece que de forma visual se entiende de forma mucho más correcta. Esto en realidad son todas las formas que entran, por supuesto, de forma desarrollada dentro de la LOPIBI en cuanto a los profesionales que están dentro de la ley, los profesionales que realizan contacto habitual con menores. Son fundamentales, por un lado, la atención integral, como ya hemos visto anteriormente, no atomizar todos los pasos de los niños y de las niñas durante todos los pasos por parte del proceso. La formación y la especialización, que por esto estamos aquí hoy, amigas y amigos, formándonos en la LOPIBI, que se considera que esta formación tiene que ser continuada. Es decir, como hemos visto anteriormente con el bullying y con el ciberbullying, las realidades cambian constantemente. Entonces, que a mí me hayan dado una formación hace 10 años no significa que yo vaya a ser capaz de responder a las nuevas realidades. Por eso es importante que nos formemos y nos especialicemos de una forma continuada. Es fundamental también la denuncia por parte de los niños y de las niñas y que esta denuncia y esta declaración en los juzgados, en esta denuncia no tengan que estar presentes los progenitores o las personas en el caso de que haya sospecha que han sido los perpetradores del maltrato o del abuso sexual. Fundamental también la notificación, que ahora veremos que no es lo mismo que la denuncia. Es importantísimo también la especialización tanto de los juzgados y de la fiscalía para que sean entornos estables en los que los niños y las niñas se puedan sentir cómodos y seguros para contar sus realidades. Fundamental también los entornos seguros. Fundamental también la prueba preconstituida, que ya os hablará más adelante de ella, así que yo no me voy a enrollar porque nos podemos tirar media hora con esto.
La recopilación de datos y que estos datos estén todos en el RUSBI, en el nuevo registro, para que no haya cruce de datos y se produzcan estos acontecimientos que hemos visto en el que una persona quizá tenía una orden de alejamiento que no se estaba llevando en práctica porque la orden era, no sé, en Soria y el hecho delictivo estaba siendo en Jerez. O sea, importante la recopilación de datos y el cruzar datos. Fundamental también la coordinación entre actores, que ya lo hemos visto anteriormente, la detección temprana, si no podemos evitarlo a través de la prevención, por lo menos que nos demos pronto cuando el daño sea todavía leve o intentando evitar el daño mayor. Y finalmente las figuras referentes, que es lo que vamos a ver al final, que son aquellas personas que se encargan de velar por el bienestar y por la falta de violencia en el entorno de los niños, las niñas y los adolescentes. Vale, debería. No sé qué ocurre. Ah, ups. Vale, las claves de la normativa. Como vemos, tenemos en los dos lados la justicia, la educación y las entidades de protección, y por otro lado el ámbito sanitario, los servicios sociales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que estén en ámbitos separados no significa que no tenga que haber una interacción constante entre ellos. Así que lo que tenemos en medio son las relaciones que van a tener entre unos y otros, como si fuera un conjunto de hilos. Tenemos, importantísimo, formación especializada para todos ellos. Todos ellos, asimismo, contarán con protocolos de actuación y de notificación. Todos ellos contarán con formas de detectar y de prevenir los casos de violencia. Todos ellos en sus actuaciones tendrán el interés o el bienestar superior del niño como centro y todos ellos serán garantes de que en sus centros de trabajo llevemos a cabo los entornos seguros, es decir, espacios que sean cómodos para los niños. Esto me interesaba mucho porque me lo preguntan bastante, así que he decidido meterla en esta diapositiva tan hortera que me ha quedado. ¿Qué es notificar? Es denunciar. He oído los casos de muchas personas preocupadas por saber si la notificación se convertía en denuncia, es decir, si eran ellos responsablemente las personas que estaban siendo denunciantes y, por lo tanto, si tenían alguna vinculación legal con el hecho. La respuesta es no. Como os he escrito arriba a la derecha, la notificación o comunicación no supone una denuncia en primera persona, es decir, no sois vosotros ni vosotras los que vais a figurar ahí, quizá como notificante, pero jamás como denunciante, es decir, las actuaciones no os afectarán respecto al posible perpetrador. Lo digo siempre fatal, es la palabra que peor pronuncio del mundo, perpetrador, ahí estoy. Que es una duda que surge mucho y por ello hay menos notificaciones, que yo entiendo es una duda razonable y yo entiendo que de miedo, pero es muy importante que tengáis en cuenta que la notificación no supone una denuncia. ¿Y qué es, por lo tanto, la notificación? Pues la notificación es poner en conocimiento de las autoridades competentes nuestras sospechas, es decir, nosotros estamos informando sobre la posibilidad de que se esté ejerciendo violencia y luego ya dejamos la parte de la investigación a las autoridades competentes que se encargan de la investigación. Es decir, no tenemos nada más que ir a la autoridad competente y decir, oye, mira, sospecho que está pasando esto. Y ya desde ahí ellos ponen los mecanismos correctos. Ahora sí que estoy viendo una pregunta. Dice, todo esto es denunciable solo con menores, solo si las víctimas son denunciables con menores. No, también lo pueden ser con mayores. Nosotros en este caso nos estamos centrando en menores porque bueno, es lo que tratamos dentro de la organización y estamos intentando acotarlo, pero realmente sí se puede hacer entre mayores. Lo que sí sabemos es que la jurisdicción no va a ser la misma. Es decir, las personas que tienen menos de 18 años pasan a los juzgados de menores y a la jurisdicción de menores, mientras que la persona que tenga 19 años ya irá por la jurisdicción. Iba a decir normal, no me gusta la palabra normal, por el cauce habitual, si lo quieres poner así. Pero no, la notificación no es denuncia en ninguno de los casos. Nada. Vale, ¿qué más? Vale, ahora entramos ya y mira, qué bien lo he hecho, que justo la media hora que tenemos. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia.
que es la que os atañe a vosotros. Lo he reducido al campo, al ámbito, perdón, educativo y al ámbito del ocio y tiempo libre, porque es que si no nos podíamos tirar 4 horas viendo cada una de las modificaciones legales y cada uno de los ámbitos diferentes. Pero bueno, esta información, en el caso de que os interese, yo os la paso en PowerPoint, bueno, se la paso a vuestras organizadoras y ellas ya se hacen, ya os la hacen llegar de alguna forma, era por cuestión de tiempo. Entonces, es fundamental que sepamos cuáles son los principios en educación que tenemos dentro de la LOPIVI. Los principios reguladores se basan en las ideas de respeto mutuo y trato igualitario. Ya suena, ¿eh? Porque ya lo hemos visto antes. Entre todos los miembros de la comunidad educativa. Es decir, somos todos iguales. El alumnado, los docentes, los orientadores. Y aquí estamos metiendo también al personal de la limpieza, al conserje, al que esté en la cantina, si tenéis cantina, etc. Es decir, el respeto tiene que ir hacia todo el mundo. Ponemos especial énfasis en las formas de fomentar la participación y la implicación de los menores en las relaciones que se generan dentro de la escuela. Es decir, es súper interesante cuando los profesores, yo sé que es trabajo extra, yo sé que estáis hasta arriba, pero si os veis con fuerzas y con ganas de impulsar estas formas de mediación, estas pequeñas asambleas, como comentabais antes, creo que es muy, muy sano y muy beneficioso, tanto para los alumnos y las alumnas, como para vosotros, los profesores y las profesoras, en cuanto a que estéis construyendo una escuela común y no basada solamente en cosas súper prescriptivas que no son inamovibles. Y esto es muy importante porque introduce la promoción de módulos educativos, ¿vale? En sexo, afectividad, diversidad y ámbitos de vida saludable. Es decir, estas son las nuevas hornadas de intereses que se están introduciendo dentro del sector educativo, tanto lo sexoafectual como lo diverso y con los ámbitos saludables. En la organización educativa se vuelve obligatorio que todos los centros educativos, perdón, elaboren un plan de convivencia que incluya la formación integral sostenida en el tiempo para los miembros de la comunidad. Insistimos, formación integral sostenida para todos y para todas. Sus puntos centrales son la promoción y el buen trato, la resolución pacífica de conflictos y la sensibilización frente a la diversidad, que es fundamental en nuestros centros, el respeto y el entendimiento de los distintos formas y de las distintas formas de vida posibles que conviven dentro de ellos. Habrá también, como ya sabéis, un código de conducta que va a estar consensuado entre el equipo educativo y el alumnado y que será el que establezca protocolos de actuación frente al acoso escolar y otras instituciones que impacten en la convivencia del centro educativo. Es fundamental que tengamos en la cabeza que nuestros centros educativos serán considerados entornos seguros, y que sean considerados entornos seguros significa que en todo momento están poniendo como centro el bienestar del menor o el interés superior del menor. Y es muy importante, esto creo que lo he metido, no lo he metido detrás, ahora lo vemos, ya sabía yo que tenía que cambiar una diapositiva antes de empezar. Ahora vemos esto. Todos los trabajadores que tengan contacto con menores en el ejercicio de sus funciones tendrán que presentar una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Quedaos con esto, que lo vamos a ver en un momentito. Los protocolos de actuación de los que hablábamos anteriormente, por aquí, y los códigos de conducta, se pondrán en marcha contra estos 7 casos: el abuso y el maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, el acoso sexual, la violencia de género, la violencia doméstica, lo que significa, una vez más, que nuestros protocolos como educadores no se restringen al lugar en el que estemos dando las clases, al entorno escolar, sino que también si estamos viendo, prediciendo, sospechando de violencia en el entorno familiar, tenemos la misma obligación de denunciar, de notificar, para que luego ya se llegue a paso a cabo la denuncia. Es decir, de nuevo, no atomizar los centros en los que viven los niños, sino considerarlos todos como parte de un todo. Y por último tenemos la incitación al suicidio y a la autolesión. Y ahora, desgraciadamente, y más con el COVID y esto que se ha exacerbado, la utilización de los recursos digitales, hay como cada vez más casos relacionados con el suicidio y la autolesión.
De esta forma aquí, en este cuadro tan bonito y tan bien hilado, tenemos que tiene que existir una coordinación lo más sana y lo más perfecta posible entre centros educativos, entre el ámbito judicial, entre el ámbito sanitario y entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final son los pilares de protección frente a la violencia en la infancia. Vale. Continúo. Aquí está lo que os quería enseñar. La certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Otra que tiene un nombre largo. Esto es fundamental. Y aquí os voy a hacer pregunta en el chat cuando terminemos, porque sí me gustaría saberlo. Aquí dicen que será obligatorio tanto para el acceso como para el derecho de los profesores que impliquen contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por un delito contra la libertad sexual. Será obligatorio acreditar esto a través de lo que llamamos la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Derechos Humanos. Y será obligatorio que todo trabajador por cuenta ajena que se dedique a alguna de estas profesiones, es decir, incluye también, por ejemplo, a las personas que trabajan en el comedor de los colegios, aunque no sean profesores, porque trabajan en contacto habitual con menores. Bueno, que el que se dedique a alguna de estas profesiones comunique a su empleador, fundamental, cualquier cambio que se produzca en dicho registro. Es decir, si yo entro limpia este año y de repente pasa algo, es mi obligación comunicar a mi jefe que ahora tengo un expediente dentro del registro de delincuentes sexuales. Y esto se entiende también, o esto se extiende, perdón, también a los voluntariados. ¿Me podríais contar en el chat rapidísimamente, porque no tenemos tiempo, cuándo fue, o sea, si vos, perdón, son dos preguntas. Si vosotros tenéis que entregar, que entiendo que sí, vosotros y vosotras, el registro de delincuentes sexuales y cuándo fue la última vez que lo hicisteis. Porque aquí hay una gran variedad en las respuestas. Y si no las hay, yo estaría muy contenta. Vale, algunos no lo han pedido, hasta el momento es una vez, hace 5 años, este año, se entrega pero nunca, pero solo una vez, que esta es la respuesta que más oigo, en 2018, hace varios años. Sí, la repito, perdona. La pregunta era que cuándo fue, bueno, uno, que si habéis entregado el registro, la certificación negativa en delincuentes sexuales, y dos, si la habéis entregado, ¿cuándo fue la última vez? 2016, hace unos años, se entrega cuando comienzas a trabajar. Vale, pues esto es justamente lo que para mí es más interesante y es lo que pretende cambiar la LOPIVI, que es el hecho de que yo, como trabajadora de Save the Children, yo tengo que entregar una vez al año mi registro negativo de delitos sexuales. Va una vez al año y de nuevo, si yo me cambia esto, yo tendría que notificar a mi dirección. Entonces creo que estaremos todos y todas bastante de acuerdo en que a lo mejor estaría bien. Claro, sí, y se lo piden todos los años. A los monitores escolares, por ejemplo, sí lo piden más. Y eso estaría, yo no sé vosotros qué pensáis, pero yo estoy de acuerdo en que estos se entreguen una vez al año, porque al final es un momentito, te lo descargas y ya está. Y creo que es importante para tener protegidos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Claro, también se acepta que la administración pueda pedir, pedir esta información. Otra cosa es que la administración esté muy saturada y no lo mire. Entonces, bueno, desde parte de Children también se considera que esto debería ser entregado una vez al año, ¿vale? Y ya no nos metemos mucho más porque nos queda muy, muy poquito tiempo y tenemos que pasar a las figuras de protección, que es lo que más afecta a vosotros directamente. No lo que más, pero una de las cosas que más os va a empezar a afectar pronto. ¿Qué son las figuras de protección? Pensamos en silencio en nuestras cabecitas durante un segundo. ¿Qué es el coordinador o la coordinadora de bienestar y qué es el delegado y delegada de protección? ¿Qué pensamos que deberían ser? Perdón, ¿qué pensamos que son? ¿Qué pensamos que debería ser? ¿Y qué sabemos de esta figura o no sabemos un carajo? Que también puede ser. Vale, lo pensamos un momentito en nuestras cabezas y ya pasamos a explicar qué son. Que habrá gente que lo sepa
Y habrá gente que no lo sepa. Vale, alguien ha levantado la mano. Y ahora sí estoy mirando, ahora ya no tengo la pantalla delante. Si quieres hablar, o te tengo que dar yo... No sé si se me oye. Se te oye perfecto. Sí, es un poquito por lo de antes, he sido un poco pesada en el chat, es que me gustaría que me hubiera gustado que me hubieras contestado. Estamos hablando del papel que has comentado antes, y yo comentaba en el chat que el hecho de que yo pueda presentar ese papel no me exime de que yo sea una agresora sexual, porque claro, hasta que ante la ley no se demuestre que yo lo soy, yo voy a seguir. Bueno. De hecho, hay muchísimos entrenadores y habrá igual incluso profesores y profesoras que siguen agrediendo porque no se ha... Ya me has entendido, ¿vale? Me callo. Fenomenal. No. Y muchísimas. Y te agradezco, Nerea, eres, ¿no? Que te veo ahí iluminadita. Sí, sí. Te agradezco de corazón el apunte, Nerea, porque tienes toda la razón. O sea, lo he explicado mal. El hecho de que tú tengas esto certifica que legalmente no lo tienes, pero es cierto que, como hemos visto anteriormente, las notificaciones son tan bajas que el que no lo tengas no significa que no lo hagas. Lo que significa es que legalmente no estás en curso en esto. Por esto es por lo que hablamos tanto de la notificación y de la necesidad de la detección, etc. Exactamente. Muchas gracias, Nerea. De verdad, ha sido un gran apunte. La especificidad. Vale, a ver, pues veamos cuáles son las figuras de protección. Esto es un poquito rollo, pero lo voy a intentar pasar rápido, ¿vale? Porque son muchas cosas. A ver, tenemos el coordinador o coordinadora de bienestar y protección que va a estar dentro de los centros según impone la LOPIL, ¿vale? Que va a ser la persona que va a funcionar como referente en el caso de que haya maltrato, o en el caso de que haya sospecha de maltrato, o en el caso de que haya detección de maltrato. ¿Quién es esta persona? Pues esta persona va a ser el centro al que todos los niños y las niñas, así como los profesores, van a tener que ir a contarle que han notificado, que han sospechado o que están a punto de que pase algo y que quieren prevenirlo, ¿vale? Esta persona, que de nuevo insisto que esto dependerá de cada una de las comunidades autónomas, yo no tengo ni idea de, o sea, ¿qué quiere decir? No tengo ni idea de lo que va a pasar en nuestro país en general, sino que cada una de las comunidades autónomas irá imponiendo sus pequeñas y sus grandes medidas dentro de esto. El coordinador o coordinadora de bienestar y de protección tiene que promover planes de formación para el alumnado del centro, para el personal del centro, el alumnado y sus progenitores sobre el tema de siempre: prevención, detección precoz y protección, es decir, formaciones continuadas. En segundo lugar, tendrá que promover medidas que aseguren el bienestar y el buen trato de los niños, niñas y adolescentes, asegurarse de que estar en un entorno seguro en todo momento. Además, legalmente deberán coordinar los casos que requieran intervención con los servicios sociales competentes, es decir, ya no es el profe de lengua, ya no es el profe de matemáticas el que tiene que estar gestionándolo, sino que el profe de matemáticas se lo cuenta al coordinador o la coordinadora de bienestar, que es la persona que se encarga de la coordinación con el resto de actores involucrados. Tiene además que coordinar junto con la dirección del centro el plan de convivencia. Tiene, esto es importantísimo, que identificarse como referente principal para las comunicaciones en caso de violencia. Es decir, esta persona se tiene que plantar y decir, soy yo la persona con la que tenéis que venir a hablar. Por lo tanto, estudiarse mucho, conocer mucho cuáles son los indicadores y las mejores formas de comunicación con los niños y con las niñas en estos casos de maltrato y de abuso. Y también es fundamental que aprenda a fomentar el uso de métodos de resolución pacífica de conflictos, ¿vale? De nuevo, si hay mediaciones en esos coles o en esos institutos, fenomenal. Y si no, buscar cualquier otro medio que impida que ya intervengan los actores sociales, que siempre son un poco más traumáticos para los niños y para las niñas. Pero además tiene que hacer muchas cosas más. Tiene que informar a las autoridades de los casos de violencia. Os tengo que decir que con la LOPIVI, si cualquiera de vosotras y de vosotros sospecháis o veis un caso de violencia, es obligación ciudadana vuestra notificarlo. Si tú ves algo en la calle, obligación tuya contárselo o a los servicios sociales o a la policía o a la profe, la niña o el niño, en el caso de que lo conozcáis. Pero el coordinador o la coordinadora tiene además otra obligación específica,
de informar a las autoridades de los casos de violencia, al mismo tiempo que informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y de protección contra la violencia. Tiene que informar a los de fuera y tiene que informar a los de dentro sobre cuáles son estos protocolos. Tiene que promover la comunicación inmediata de las situaciones de violencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, en el caso de que haya una violencia flagrante, la estés viendo ahí delante, directamente hay que llamar a la policía, según la LOPIB, bueno, a la policía o al cuerpo correspondiente. Hay que promover la comunicación inmediata de situaciones que impliquen un tratamiento ilícito de datos personales en las agencias de protección de datos. Tienen que fomentar el respeto a los alumnos con discapacidad o con cualquier circunstancia de especial vulnerabilidad, estar muy atentos de lo que pasa con los niños y las niñas que tienen especial vulnerabilidad y fomentar que en el centro se lleve a cabo una alimentación saludable. Esto es nuevo de la LOPIBI. No solamente tener en cuenta el bienestar de los niños y de las niñas por lo sexo afectivo, por el amor, por el cariño, sino también a través de la alimentación. Voy a mirar a ver si hay algo escrito. Elena, ¿me dejas hacer un apunte? Sí, dime. Mira, en el País Vasco todo este tema hay ya creado una estructura dentro de los equipos directivos, dentro de los centros, que se llama el Grupo BAT. Uh-huh. Y ahí normalmente suelen estar el director o directora, jefatura de estudios, orientador o consultora y bueno, algún profesor también que tenga sensibilidad. Uno de ellos tiene que ser el responsable de coeducación. Y se aconseja que ese responsable de coeducación sería también el coordinador de bienestar y maltrato. La gente está diciendo todo eso, claro, muchos no saben ni que en su centro normalmente todo eso estará realizándose ya desde hace tiempo dentro de ese grupo y la primera formación que se hace es esta. O sea, te quiero decir que es una cosa nueva que se ha introducido este año por el tema de la LOPIBI y esta va a ser una de las primeras formaciones por eso nos interesa darle mucha difusión y que luego aparezcan las grabaciones y demás para que poco a poco se vayan formando las personas directamente y todo el profesorado en general. ¿Vale? Muchísimas gracias por el apunte, María Yolanda. Así ya, mira, me facilitas lo que viene después porque estamos justitas de tiempo y ya lo has contado tú maravillosamente. El problema que si vamos a, que si, dice Nerea Zurbarrán, que si vamos a ser vosotras o alguien ajeno, eso depende, todavía son acuerdos a los que tienen que llegar las comunidades autónomas. Nosotras desde SAFE no sabemos nada de esto. Este tema también no es nuevo en los centros, o sea, normalmente casos de estos ha habido siempre y normalmente igual han recaído más en manos de las consultoras o consultores o de los orientadores, o sea, que esto no es una cosa nueva, o sea, siempre se ha dado respuesta en los centros y se ha puesto en contacto con servicios sociales. Todo esto es nuevo y bueno, pues traerá un poquito de tiempo para realizar bien el engranaje, pero no es algo que nuevo totalmente. Vale. Bueno, pues pasamos rapidísimamente y ya terminamos, que nos quedan 5 minutos, a ver muy rápidamente la educación superior. Hola, comparto pantalla. A ver, pero esto es un minuto, ¿eh? La educación superior va muy rápida. En la educación superior, la LOPIBI dice que los centros promoverán la formación del alumnado en materia de docencia e investigación en derechos de la infancia y la adolescencia y en la lucha contra la violencia ejercida contra los menores. Recalca la importancia de incluir la perspectiva de género dentro de todas estas formaciones, ¿vale? Fundamental. En los centros de deporte y ocio tenemos lo que se llama el delegado de protección. El delegado de protección tiene unas funciones que se pueden parecer de alguna forma a las del coordinador de bienestar, pero que no son las mismas. Lo que hace es aplicar los protocolos de actuación. No solo las mismas, son un poco más reducidas por la cantidad de tiempo que pasa en el espacio. Aplicar los protocolos. Asegurar el cumplimiento de los protocolos, designar al delegado o delegada de protección, adoptar las medidas necesarias para que no haya discriminación por motivos de raza, de discapacidad, de orientación o de identidad sexual, fomentar la participación activa de los niños, niñas y adolescentes y fomentar y reforzar la comunicación y las relaciones entre los centros con los progenitores del alumnado. Esto es lo que sucede. Con esto. El delegado, para haceros un súper resumen, el delegado o delegada de protección, entre sus tareas están las siguientes. Son la persona de referencia a la que los menores acuden para expresar sus inquietudes.
son quienes se encargan de la difusión y el cumplimiento de los protocolos, así como son los que inician las comunicaciones pertinentes en el caso de que se haya desarrollado un caso de violencia sobre un menor. ¿Vale? O sea, entendemos que la diferencia entre el coordinador de bienestar y el delegado de protección en realidad tiene que ver con que el delegado de protección es más de aplicar los protocolos, mientras que el coordinador de bienestar, como pasa más horas en el centro, también se encarga de llevarlos, como de implementarlos, de llevarlos a cabo, de trabajarlos, de investigarlos, etc. Tenía preparada, mira, pues al final se me han quedado dos diapositivas fuera. Tenía preparada una herramienta de participación que se llama mapa de riesgos, que está muy bien para trabajar en vuestros centros con los niños y con las niñas, pero como son I-52, lo que vamos a hacer es que yo esto se lo mando a Yolanda, todo esto en PDF para que tengáis toda la información, que es verdad que de repente esto es mucha tralla teórica y es muy complicada mantenerla dentro de vosotros y de vosotras. Y lo que vamos a hacer es que os voy a enviar este material junto con otro pequeñito que me he dejado fuera para que podáis llevarla a cabo en vuestras casas o en vuestros centros. Aquí en concreto habla de centros escolares, pero en realidad puede funcionar pues, en servicios sociales, en centros sanitarios o incluso en vuestras propias viviendas. Vale, pues aquí, hasta aquí es. Os voy a enviar esto porque es verdad que a veces es complicado mantener la atención cuando una persona está hablando tanto tiempo, sobre todo cuando estoy hablando sola. Así que me preguntaba si alguna tiene una pregunta de última hora, las quiere hacer por el chat. Ay, no, espera, una cosa se me ha olvidado. Os voy a poner... Os estoy copiando en el chat, es que siempre se me olvida esto y luego tengo que enviar un segundo mail. Os estoy copiando mi correo electrónico de Save the Children y yo soy feliz contestando preguntas. De verdad, me gustan mucho las preguntas porque significa que habéis estado súper atentas todas. Entonces, ahí lo tenéis. Está ahí. Para cualquier duda, para cualquier consulta, etcétera, las tenéis ahí. Y a la vez, bueno, en el lugar en el que se, en la plataforma, perdón, en la que se cuelgue esta formación, también voy a pedir a Yolanda si es posible que se cuelgue el... Lo recortaré porque sé que son muchísimas diapositivas, entonces no tiene mucho sentido como material didáctico, pero bueno, los puntos más importantes de eso, asimismo como un par de ejercicios prácticos llamados mapas de riesgo, que pueden funcionar para todos vosotras. Vale, pues muchas gracias, Elena. No sé si alguien quiere preguntar algo en particular, pero bueno, de momento aquí, claro, como es una cosa nueva, la gente ya está preocupada diciendo yo soy el responsable de coeducación y no soy el coordinador de bienestar. Todo eso luego cada centro dentro de ese grupo reparten las funciones, ¿eh? O sea, entonces ellos verán quién llevará cada cosa. Así que es nuevo, por ejemplo, eso que has dicho del delegado. Aquí se supone que las mismas personas son las que detectan, notifican y llevan los protocolos a cabo. O sea, que no hay como dos funciones diferentes. Haría dentro de esa estructura de grupo BAT. ¿Eh? O sea que, bueno, y luego poco a poco en el resto de sesiones, pues si surgen más dudas, iremos dando respuesta. ¿Vale? Pues nada, vale. Muchísimas gracias, Elena. Sí, espero que se haya un poco como. Perdonadme, Elena. Diego, sí. ¿Sí? Elena y Yolanda, sí. Igual he entendido yo mal, pero cuando hablabas del delegado, yo he entendido que era para clubes deportivos, o sea, que para escuelas, ¿no? Vale. Para clubes deportivos siempre. Bueno, que en ese caso sería para el tema de extraescolares, por ejemplo, tendría que haber una figura que se encargara de eso, ¿no? En ese tema. Vale, bueno, pues vale. Poco a poco. Pues bueno, espero que os haya servido esta pequeña introducción. Sí. Vienen más cursos, mucho más detallados. El mío ha sido el hacer el arco. Yeah. Luego, para el resto, que sepáis toda la información, si habéis sido capaz de llegar al enlace, toda la información la vais a encontrar en el mismo sitio. Tenéis cada día qué temas se van a tratar, quiénes son los ponentes o las ponentes. Iremos colgando las grabaciones y todas las presentaciones que nos den. O sea, que lo vais a tener todo ahí, o sea, perfectamente localizado. ¿De acuerdo? Así que nada, mañana seguimos con otra persona, con Inasi. Entonces, Elena, muchas gracias, que de momento muchísimas a ti no te vamos a ver en las próximas, pero bueno, ahí estás. Perdonadme, ¿sí, las Diego? Dos, tenemos ahí Zascu que ha levantado la mano. Vale. Pues, a ver, perdonadme. Hola,
No, estaba un poco, estaba leyendo el chat y estoy viendo que hay gente súper confundida y yo no soy la persona más adecuada para aclarar esto porque no me entero tampoco mucho, pero sí que creo que hay cosas que hay que aclarar. Cuando mi compañera Maider y yo nos apuntamos en el curso, nosotras trabajamos en Ordicia, desde dirección se nos dijo que en nuestro caso no era obligatorio apuntarnos porque nosotros no estamos metidos en, bueno, no teníamos obligación. Yo entendí que sí que había centros que tienen obligación de estar metidos en esta formación y por lo que he entendido que ha dicho Yolanda es porque hay centros que ya tienen esto un poco en marcha. Supongo que en plan piloto. Mira, si habéis visto la convocatoria, se dice esta formación es válida para cualquier, para todo el profesorado, porque siempre es interesante, para los coordinadores, que se supone, si habéis leído la circular de inicio de curso sobre la página 17, aparecen muy bien explicados las funciones y demás, todavía totalmente desarrollado no, porque lo veis que es nuevo, pero ya aparece. O sea, que es conveniente que se lea y probablemente los equipos directivos están a cuenta de esto. Y luego, aparte, hay una convocatoria sobre los planes de coeducación en la que participan unos centros y justo este año los que han sido aceptados, esa gente estaba obligada a hacer esta formación. Para todos los demás, súper interesante. Vale, por eso, pero quiero decir que en algunos centros está designado porque sí que han entrado ya dentro de la convocatoria. No, no, será porque se han leído bien la circular de principio de curso. O sea, había que designarlo en todos los centros. Claro. Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, sí. Vale. Entonces, yo tampoco, eso es interesante, tampoco, que dentro del, claro, de los grupos claro, BAT, claro, alguien tiene que tener esa figura y empezar. Pero vale, que vale. Son personas sensibilizadas, que conocen los protocolos. Hay protocolos nuevos porque en esta formación se va a dar también información sobre un nuevo protocolo de violencia sexista y tal, pues poco a poco hay que irse formando en ese terreno, ¿vale? Vale, y vale, el protocolo vale. del acoso llevamos 6 años con un ya, trabajo sí, intenso todo en tema, él, todo entonces tema poco a poco. El tema de debate y todo eso, por supuesto, claro, es que no, yo tampoco estaba entendiendo demasiado bien cómo iba el tema y cómo está todo el mundo preguntando ya. Y tiene que haber y no tiene que haber, y digo, pues igual era interesante pues, aclararlo antes de irnos, ¿no? Porque mirad en la circular de inicio de curso, página 17, más o menos, creo que tanto en primaria como en secundaria, y ahí os viene esa figura y un poquito qué funciones tiene y que tiene que estar dentro del grupo BAT. Entonces, esta formación, como bien hemos dicho, es para todo el profesorado porque es fundamental abrir la mirada y entender que hay muchas violencias que igual no le damos tanta importancia y están ahí. Y luego, pues eso, para los que se vayan formando en coordinación, este año la UPV ya ha sacado un primer graduando para ese tipo de figura, o sea que es algo que es muy nuevo a nivel de todo el Estado. Y poco a poco, que exigirá luego, pues poco a poco irse formando. Por eso hacemos esta formación, para dar un poco respuesta a ese tema. ¿Queda vale, claro vale, ya aclarado, a todos? Aclarado. Vale, muchas pues nada, Yolanda. Muchas gracias. Vale, Elena, ahí te has quedado congelada. Muchas gracias de nuevo. No, en la imagen te has quedado ahí, quieta parada. Bueno, pues nada, de todas formas, como vamos a estar más días, dudas que tengáis, pues las seguís comunicando en el chat y vamos de respuesta a todo lo que vaya saliendo. Sí, vale. Yo os he dejado el chat ahí y luego cuando pase los materiales, mi chat está abajo también. Y estoy muy bienvenida a que me hagáis preguntas. Exactamente, nada, pues nada, pues prepárate porque solo ha habido 250 y tantos. Yo digo, a ver si me estoy arrepintiendo de esto que estoy diciendo, en plan de no, chicos, no. Que no, que sí, podéis. Vale, 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 pues nada, encantada, Elena. Venga, igualmente. Agur. Y muchas gracias a todos y nada, mañana nos volvemos a ver. Venga, hasta mañana. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.